¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Opiniones con Corea. Albert Ellis anda encendido y volvió a anotar con el Burdeos este 21 de noviembre, llegando a 3 goles con el equipo francés. Su anotación llegó al minuto 17 del encuentro y lo hizo llegando al área tras un centro de Remy Odin. La panterita se barrió para empujar el balón y anotar el gol para su equipo. La defensa del Met se quedó reclamando que el jugador hondureño estaba en posición adelantada, pero Ellis está habilitado y es un gol legítimo. Temporada en el que está haciendo Albert Ellis, el trabajo duro tiene su recompensa y la panterita no se achica ante nadie. Ya le marcó al superpoderoso PSG y ahora al Met. Ellis ya se está convirtiendo en una pieza clave para su equipo. Son 2 jornadas consecutivas en las que ha estado marcando gol. Es por tal razón que el entrenador del Burdeos lo llenó de elogios en conferencia de prensa previo a este encuentro. El entrenador dijo que Ellis es alguien que entrega todo lo que tiene, lo hace totalmente con la mentalidad correcta, que es un artista hasta cuando termina alguna acción. Es alguien que da la oportunidad al jugador que tiene el balón de concluir la jugada y aún así contar con él. Esos fueron los elogios que dio su entrenador, algo que se ha ganado a base de esfuerzos y trabajo duro. Ahora Ellis está demostrando por qué está en una de las mejores ligas del mundo. Y bueno, ¿qué te ha parecido el gol de Albert Ellis? No olvides comentar este video, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en un próximo video.